Pues Enrique, el turismo necrológico, que es lo que estamos viendo, también conocido como turismo de cementerio, se ha convertido en una tendencia creciente entre los viajeros que buscan explorar la historia y la muerte de manera única, ¿no? Sí, hay diversos lugares en México y en el mundo que, en el caso de cementerios, de panteones, lugares que guardan los restos de grandes personalidades, pues son justamente, ¿no?, las grandes atracciones. Independientemente de que tenga que ver con una tradición, como es el caso del Día de Muertos, claro, en nuestro país, en donde, pues, si bien es cierto que, desde luego, que es parte del turismo que se genera, de los más importantes durante el año, y donde mucha gente va a vivir esta experiencia de los que se quedan en los panteones a velar a sus muertos y todo lo que hacen la fiesta, ¿no?, en el buen sentido, porque termina siendo una gran fiesta, claro, y el vivirla y estar justamente en ello. Y la otra es, pues, ir en cualquier momento, en cualquier situación del año, pues a visitar algún cementerio donde hay también personalidades. Claro, este tema que comentas de ir a los panteones cuando están velando y demás, tiene ahí sus claroscuros, porque de pronto ya se satura, realmente las tradiciones se empiezan a perder un poco de tantos turistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hay de todo. Sí, sí, sí. A mí, reitero, en México Día de Muertos es la esencia de la tradición y todo lo que trae de su origen, del por qué se realiza y cómo ha ido trascendiendo y transformándose incluso a través del tiempo. Pero bueno, ese es un viaje, o mejor dicho, en un viaje a la eternidad a través de las tumbas de personajes que hicieron historia. México, por ejemplo, es el lugar de descanso, desde luego, de grandes personalidades internacionales, algunas de ellas internacionales, que dejaron huella justamente en la humanidad. Entre ellos se encuentra León Trotsky, conocido también en el siglo XX, la primera mitad sobre todo, líder revolucionario ruso enterrado en el cementerio de Coyoacán. Ahí estaba, ¿no? Ahí está, vivía, sí, justamente, digo, Trotsky. Es que además ahí tuvo una historia con Frida Kahlo. Correcto, ¿no? El conquistador español Hernán Cortés, quien pidió antes de morir que su cuerpo descansara para siempre en la Nueva España. ¿Qué cosas? Bueno, a ver, pues es que sí tiene que ver, ¿no? De alguna forma es... Para él representa mucho, ¿no? Ya después, obviamente, él ni sabía que después iba a ser México. Pero en ese momento, el llegar y ser quien expande, sí, el su reino gran triunfo, español, ¿no? Dijo, todo esto, yo quiero quedarme aquí. Aquí me quiero quedar, ¿no? ¿Qué más? Sí. ¿Qué otros están por aquí? Pues mira, sus restos descansan, justo de Hernán Cortés, en un muro de la iglesia de Jesús de Nazareno, que se encuentra en la República del Salvador, aquí en el centro histórico, uh-huh, de la Ciudad de México. Y pues bueno, la sensación de visitar los restos de famosos, a algunos les provoca que en México haya rutas necrológicas, y pues para recorrer las tumbas de cantantes, de artistas, poetas, escritores o políticos. Es en la capital del país, aquí en Ciudad de México, existen cementerios como el de Coyoacán, que ya mencionamos, el San Fernando, el Panteón Jardín, desde luego, y el de Dolores. En el Panteón Jardín descansan los restos... Bueno, pues ahí están grandes personalidades, sobre todo del medio del espectáculo. Pedro Infante, que Pedro Infante pues fue quizá la muerte más relevante dentro de el entretenimiento en ¿Y México. ¿Y quién sabe si realmente murió? Pues está la leyenda, ¿no? De quién sabe otra cosa si muy mexicana. Muerto Pedro o no. Jorge Negrete también, pero Jorge muere en Los Ángeles y lo traen después a México. Otro grande de la comedia, para muchos, incluso por encima de Cantinflas. Yo creo que ahí van Germán Valdés Tintán, Javier Solís y el mismo que acabo de mencionar, Mario Moreno Cantinflas, descansan ahí en el Panteón Jardín. Así es. Y pues mientras que en el Panteón Civil de Dolores se encuentra la Rotonda de las Personas Ilustres, donde descansan figuras como Venustiano Carranza, Dolores del Río, Agustín Lara, Amado Nervo y Diego Rivera, pues en otro panteón también interesante que podemos comentarles es el Cementerio Inglés de Mineral del Monte, que se encuentra pues allá en Hidalgo, ¿no? Se dice que ahí descansan los restos de Richard Bell, que es el único payaso que hizo reír en público a Porfirio Díaz. Bueno, eso dice la historia. Eso dicen. Y Porfirio Díaz, que está en Francia, que eso pues a mí ya se sabe. A pesar de haber muerto en Estados Unidos, la leyenda cuenta que sus restos fueron traídos a México y en el Panteón del Real del Monte existe una tumba con su nombre, aunque otra versión señala que solo se trata de un homónimo. El turismo necrológico ofrece una perspectiva única sobre la historia, la cultura y la muerte. Pues ahí está esta opción. ¿Tú has hecho? ¿Te gustaría? No como tal, la verdad es que no como tal, pero sí, a ver, yo creo que hay un cierto interés por la historia, por lo que representaron estos ciertos personajes, ¿no? E ir justamente a
pues, a sus tumbas, a donde descansan los restos. Fíjate que sí he hecho uno y me gustaría ir a otro lugar. ¿Quién fuiste a ver? Más que una persona o un personaje ilustre, una canción de los Beatles, Eleanor Rigby, se centra en justo en una tumba que veía John Lennon de niño, ¿no? Okay. Entonces, está en la iglesia de San Pedro, allá en Liverpool, donde se conoció Paul McCartney y John Lennon. Ahí está la tumba de Eleanor Rigby. Ah, bueno, pues tiene relación, ¿no? Sí, sí, sí. Y pues me gustaría ir a Dolores Hidalgo, allá en Guanajuato, en el Panteón Municipal, está el mausoleo de José Alfredo Jiménez. Ah, pues sí, también. Que tiene aparte algo curioso. Es su cabeza en grande que da hacia la parte donde se oculta el sol por su canción de La Media Vuelta. De La Media que Vuelta. Se irá con el sol cuando muera la tarde. No, y hay varias rotondas de hombres ilustres también, donde pues personajes de ese estado y de la nación en Guadalajara. Claro. También hay un importante. ¿Tú, Adán, has ido? ¿Te gustaría ir a un panteón a visitar específicamente la tumba de alguien ilustre? Allí en Morrison, bueno, quiere ir a París. Nada. Que hay una foto, ¿no? Hay una foto muy famosa donde le toman la foto a la tumba y se ve según el fantasma de Morrison. El fantasma de Morrison. ¿Tú, Aurelio? ¿No? ¿No quieres ser un panteón? ¿Te quedarías en un panteón? ¿Ahí a pasar la noche? No. ¿Por qué? ¿Y con no? mucha gente? ¿Qué tiene, Aurelio? Dice que... Exacto, con su xoloscuincle al lado, fíjate, qué bonita imagen. En fin, bueno, pues ahí está esta opción para los que les gusta un poco el misterio y todo esto.